Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web. Una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, están a tiempo de afiliarse, hoy es viernes, así que pueden suscribirse con nosotros para la rinconada. 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información les llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse con nosotros es muy fácil, mediante depósito o mediante transferencia electrónica del mismo banco, Banesco o Provincial. No olviden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del plan VIP, está toda la información acerca de nuestra suscripción. Y por supuesto también usted conoce las formas para afiliarse. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso no me canso de recomendarles que tengan su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción exclusiva de Quorum Telecom, en nuestro caso se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80. Usted va a recibir allí el boletín de marcas y fijos. Si usted escucha este boletín completo, entonces recibe además 2 mensajes de texto a su teléfono celular sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Le llegan esas 2 confirmaciones como la ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy viernes, carreras en Valencia. La información se activa para el óvalo del Cabriales a las 10 de la mañana. Nuestra 0900-3399, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que les ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted llama desde cualquier CanTV o desde cualquier operadora celular y la llamada dura un minuto. Entonces, a nivel de costos, la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930.80, línea de información general, nuestro boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos. Si usted lo escucha en su totalidad, se hace acreedor al Combo 900 de Quorum Telecom. Y la mensajería de texto 3399, recuerden que para Valencia se activa a las 10 de la mañana. La palabra marcas, con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para llegar, jugar y ganar en la primera. Y por supuesto nuestro inconfundible carrera a carrera, el carrera a carrera de las mantequillas, que no tiene comparación definitivamente. Es muy útil, cada día son más las personas que lo comprueban y cada día por supuesto son más las personas que apoyan esta mensajería 3399 con el carrera a carrera, enviando la letra M más el número de la competencia. Recuerden, la letra es M de mantequilla más el número de la carrera. Usted recibe allí 2 informaciones, las marcas de referencia de la prueba, en las cuales está más de un 80% de los ganadores en Valencia y La Rinconada. Entonces, caballo que no aparezca allí, ya usted sabe que se lo quita encima para efectos del análisis, para efectos de hacer jugadas multicarreras, para sellar inclusive. Si usted tiene esa información, usted sabe que hay unos cuantos caballos que usted no va a tomar en cuenta para ganar.
Y además está el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene una herramienta poderosa para tomar buenas decisiones a nivel de remate, de tabla fija o jugadas exóticas y o multicarrera. Recuerden, la letra es M de mantequilla más el número de la carrera. En cuanto a la información internacional, recuerden que a las 12 del mediodía activamos la etiqueta NY con la información para Belmont Park. Los dos Pick 4 en la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía. Y a las 3 de la tarde hacemos lo mismo en la etiqueta CAL, C-A-L, CAL de la 3399, con la información para Santa Anita, el pronóstico de los dos Pick 4. Recuerden, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre: Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana, página 45 de su revista El Hachazo Hípico. Recuerden, en la página 45 está el aviso, están los números de cuenta del plan VIP. Bienvenidos pues a este espacio. Hoy 10 de octubre, día viernes, carreras en el Hipódromo Nacional de Valencia. Un total de 11 carreras a partir de la 1 de la tarde. No hay competencias de corte selectivo. Este fin de semana, por cierto, tendremos en La Rinconada las copas Vittorio Catanese y Alighieri, dos copas a las cuales por supuesto estará vinculado mi gran amigo Antonino Catanese, por ser hijo de Don Vittorio, uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos en Venezuela, y por haber sido el entrenador de Alighieri, uno de nuestros campeones del Caribe. Esto será el día domingo. Sin embargo, la encuesta de la semana tiene que ver con el tema del cupo en La Rinconada. Estamos sondeando la opinión de nuestros amigos visitantes acerca de la propuesta de la Unión de Entrenadores de establecer un máximo de 60 puestos para cada entrenador. Entonces, los invito a votar en la encuesta de la semana, que esta vez no tiene nada que ver con ninguna carrera, sino con esta situación que se está presentando en La Rinconada con respecto al cupo máximo de ejemplares para cada entrenador. Así que si no han participado en la encuesta, los invito por favor a que lo hagan. La información de ejemplares retirados es la siguiente: en la primera no corre el 7 de Special Angel, número 7. Luego en la cuarta está retirado Hearts Candy, número 4. En la quinta carrera no corre el 1, Crazy About You, número 1. Y en el 5 y 6 hay dos ejemplares retirados, ambos en la última carrera, sexta válida, Kobayashi, número 6, y Mandarín, número 11, 6 y 11, retirados en la última del programa. Esta es la lista oficial, según el boletín emanado de el INAVA el día de ayer. Les recomiendo, como siempre, verificar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con el análisis de las carreras no válidas. La jornada arranca, como es ya casi costumbre en Valencia, con un buen lote de ejemplares, en este caso los caballos ganadores de 3 a 5 carreras, 1700 metros, prueba que sin duda alguna deciden King Alex, número 1, un caballo rendidor, el incluso doble coronado del año pasado en Valencia. Buen descargo para este hijo de Kasparov. El 2 Caminante Oche, un caballo que anda bien, por supuesto está corriendo y está ganando y hay que indicarlo. Y Prince Champion, número 5, que viene de una excelente carrera contra Stellar Trick, una prueba de corte selectivo. Esta fue la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo. Yo pienso que entre estos tres está el ganador. Los números son 1, 2 y 5 en la primera del programa. Uno de ellos será el disparo, entonces usted debe enviar la etiqueta disparo a la 3399 para saber cuál es ese ejemplar que nos gusta en la primera de hoy. La segunda es una prueba para caballos ganadores de 2 y yo voy a indicar al caballo Ricky Classic, número 3, como la fija de las no válidas. Estaba haciendo un análisis de esta carrera y realmente por tiempo, si este caballo repite su penúltima, incluso fue en un lote superior, ganadores de 2 o 3 contra Dardo, un caballo que lo estaba haciendo muy bien en Valencia. Si él repitiera ese tiempo de 111 y fracción, él no debería perder acá, porque los enemigos promedian 113, 114, 115 segundos. Entonces este caballo
con ese 111 que marcó en su penúltima, luce abiertamente ante este lote. Es un caballo que tiene la experiencia en el tiro y pienso yo que la última carrera pues tiene sus bemoles, el caballo no partió con ellos, quizá un poquito fuera de tiro. Yo pienso que este caballo va a ganar acá y lo voy a indicar como la fija, el pupilo de mi amigo José Alejandro Ortiz. Ricky Classic número 3 será nuestra fija de las Novalias en la segunda de hoy. La tercera para yeguas ganadoras de 3 o 4 en 1400 metros, una carrera pareja porque el rendimiento de estas yeguas en este tiro no es muy bueno. En promedio es de hecho bastante malo. Alguna va a ganar, ¿verdad? Yo pienso que la prueba la decide en Lady Dancing número 1, una yegua que, bueno, le ha costado ganar este año, ha corrido 6 veces, no ha podido cristalizar, todas las corre bien, debe estar en la pelea. Katira Quisqueya número 2 a nivel de sorpresa, una yegua que ha venido corriendo en tiros bastante cortos, es una yegua que yo recuerdo que corrió un poquito más largo, esta Katira Quisqueya. Y Miss Torrichella, que ganó en su última carrera, pues un lote más fuerte, no tuvo mayor fortuna, ahora regresa este grupo de ganadoras de 3 o 4 con el mismo aprendiz Motaván. Pienso que el 1, el 2 y el 3 pudieran asegurarnos el acierto en la tercera carrera del programa. Les recuerdo el plan VIP, recuerden afiliarse con nosotros. Toda la información del plan VIP está aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso del plan VIP. Y los que necesiten el número de cuenta para afiliarse, pues ya lo saben, en el hachazo hípico también aparece. En la página 45 está nuestro aviso, ahí están las cuentas para suscribirse con nosotros para este fin de semana en el plan VIP. Las etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G, no las olviden. La etiqueta NY a las 12 para la información de Belmont Park y la etiqueta CAL a las 3 de la tarde para la información de Santa Anita. En ambos casos pronosticamos los dos Pick 4 de cada hipódromo. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. La mejor información internacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Llegamos a la cuarta, una carrera para caballos de 5 o 6 años, debutantes o no ganadores, lo que se traduce en el peor lote de perdedores de Valencia. Vamos a indicar a Pocket Edition número 1, un caballo que ha llegado cuarto en sus tres últimas incursiones en este lote. Hay que indicar a Iron Tato número 3, caballo que ha mejorado paulatinamente, de 22 cuerpos llegó a 10, de 10 llegó a 3, pareciera de turno este caballo de Laras Montalbán. Y el 5 Don Saúl, un caballo que ha perdido 23 carreras, sus últimas dos actuaciones fueron bastante decentes, yo pienso que es un caballo con bastante oportunidad. Me quedo con el 1, el 3 y el 5, una carrera bien complicada por el tipo de agrupación, 1, 3 y 5 en la cuarta de hoy. Mientras que en la quinta tenemos el máximo lote de yeguas en 1200 metros, una carrera por demás interesante. Su carita, la potranca de la carrera, excelente corredor en este tiro, es indescartable. Miracle número 4, una yegua que en su antepenúltima se ganó incluso a Bella Cristi, que es nuestra otra indicada en esta carrera, y esta yegua Miracle no moja mero en papa, la hija de Camborio. Por supuesto, Bella Cristi número 6, ya la mencionaba, una yegua que viene de ganar la Copa José Joaquín Hernández Rosal sobre Costa Brava en 1300 metros, distancia donde rinde bastante. Ella es la que está corriendo y está ganando, por ende hay que tomarla en consideración. Pero la carrera es bastante interesante, bastante pareja, por lo menos entre estas tres yeguas, el 2, el 4 y el 6, Zucarita, Miracle y Bella Cristi, nuestra información en la quinta del programa. Vamos a hacer entonces la pausa acostumbrada, colocaremos el resumen de las carreras del pasado viernes, luego los mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Entran en la recta final con Kelly Woman dominando a Naya y a Queen Alejandra, que hacen esfuerzos en el segundo y tercer lugar respectivamente. Kelly Woman sola en la punta, se les viene Kelly Woman, victoria número 47 a nivel nacional, él es tu campeón de este año, el niño Renzo. Allí está Kelly Woman galopando la primera del programa, la número 5 con Motaván, ganó Kelly Woman. En el segundo Naya, en el tercero está arribando con Alejandra y cuarta la de Tintorera.
Llega Princess IK quinta, que tira cruz en el último lugar. Cerrado duelo por el primer lugar. Prince Beauty por la parte de afuera. Grey Goodwood, la tordilla por la parte interior. Está dominando la tordilla ahora. En la yegua, Prince Beauty corre en el segundo. Viene atropellando irresistible para el tercero. Se crece la tordilla. La número uno, Grey Goodwood, dominando la carrera. Prince Beauty para el segundo lugar. Irresistible para el tercero. 50 para la raya. Le ganó la número uno, Grey Goodwood. En el segundo puesto arribó Prince Beauty. En el tercero, Irresistible. En el cuarto, Linda Bárbara. En el quinto lugar, está arribando Prince Love. Luego, la yegua Briga Princess Mondata en el penúltimo. Y el último lugar para la yegua Juliana. La parte central e Impala trae buen avance por la parte central. Está dominando Jaylee Jim. Jaylee Jim en la delantera. Lady Lucero por segunda línea, tratando de acercarse. Y señorita Bárbara, que también vuelve por la parte interior. Pero Jaylee Jim domina con tres cuerpos de ventaja. Impala por fuera para el segundo. Se aproxima de la meta. Les gana Jaylee Jim, número dos. Ganó la prueba la yegua Jaylee Jim. En el segundo, Impala. En el tercero, Lady Lucero. En el cuarto, señorita Bárbara. Luego, Flashing. Así pues, se corrió esta tercera carrera del programa con victoria para la número 12, la yegua Jaylee Jim. Hay observación en la misma. Tercera carrera del programa con observación, pero la yegua ganó con bastante ventaja. Terminó por el centro de cancha al entrar en la recta y, como ven, ahora está bastante afuera al momento luego de cruzar la meta y luego después de la meta. Cuando entran ya en la recta final, Edubí Andrea corre mucho por la parte interior, están siete cuerpos, domina Ruballe Sister con Víctor Rodríguez, el clásico Tabata Hadar en el segundo, adelante Ruballe Sister, Tabata Hadar insiste, pero muy tarde le pone punto final, la llegó a Ruballe Sister en el clásico propietario valenciano, en el segundo Tabata Hadar, en el tercero Robertina, cuarto Edubí Andrea. Llega Montaña de Oro y Detectora en el último lugar. Ahí llega Ruballe Sister para los colores del Estusan Ross, de la familia Rosillo, de la señora Nora Sandoval. Felicitaciones a ellos, que han sido unos grandes. Recta final, en plena recta, primera válida para el 5 y 6, obra maestra, viene dominando la carrera, Laura Mireya por la parte exterior, Laura Mireya se hace dueño de la punta cuando se aproximan a la meta, mientras tanto Rondalla busca el tercero por la parte interior, domina Laura Mireya, Secret corre en el segundo puesto, Rondalla por la parte interior, les gana el 11, Laura Mireya ganó la carrera. En el segundo, Sutterhair, tercera Rondalla, en el cuarto, La Ciencia, quinta, Señora Luz, en el sexto, Obra Maestra, en el séptimo, Italian Pink, en los últimos lugares vienen arribando la yegua Una Leona, junto con Pasión Luana, la yegua Seikra y Adele en los últimos lugares. Ingresan en la recta decisiva, domina Latino Star ahora con un cuerpo, dos cuerpos. Hacia el segundo viene atropellando el caballo By the Way conjuntamente con el uno Coplero. Domina Latino Star, By the Way pasó al segundo. En los 100 finales, domina Latino Star, By the Way a dos cuerpos. Si no parte mal, gana. Domina Latino Star, ganó Latino Star. Segundo By the Way, tercero Contraviento, cuarto Coplero, quinto. El cuatro... Catire Franco al aplique, corre Campana, Big Smoker y Cachi arriba en el último lugar. Hacia el tercero Esbelta, en el cuarto Aurora. Ingresan en la recta decisiva, se escapa en punta Star Runner, la número 9 con cuatro cuerpos, en el segundo Saxeda, hacia el tercero Svelta, en el cuarto Aurush, restan 100 metros, domina Star Runner, sigue presionando Saxeda, pero domina Star Runner, la número 9, Saxeda, en un segundo aire, pero no alcanzó, ganó en la Sufra, la número 9 Star Runner, la número 9. Segunda Saxeda, tercera Esbelta, cuarta Alaska Traviesa, quinta Outrush con Survival. Después Westfalia con Chambéry, Lady Débora. El último lugar para Santo Mesina, victoria para Star Runner.
La número 9 se lleva la victoria en esta tercera válida para el 5 y 6. La recta decisiva, Seychelles domina. Sigue presionando Licano para el segundo, para el tercero viene alguien con Takeoff por el lado interior. El caballo Licano, Seychelles peleando la prueba. Ataca Takeoff y alguien por dentro. Cuatro caballos peleando la prueba. El caballo, alguien corre mucho con Takeoff y Licano, Licano, Takeoff. Alguien en final dramático domina alguien. Ganó alguien número 7. En el segundo Licano con Takeoff. En el cuarto Seychelles, quinto de Queen Angel. El caballo Oliver C. Commerce Money. New Champion, el Azor. Y el último lugar para The Queen Angel. Victoria para el caballo Alguien. Número 7 se lleva la cuarta válida para el 5 y 6. Talón trata de volver a la lucha por dentro. Entran en la recta final. Tío Rubén está dominando a Botalón. Vuelve a la pelea, pero el caballo Tío Rubén todavía trata de despegar para ganar de forma definitiva el clásico propietarios valencianos. Tío Rubén está dominando con Manuel José Melián, el pupilo de Carlos Reverol. Se les viene hasta la meta. Les gana Tío Rubén el clásico. Ganó Tío Rubén la carrera. 3 cuerpos y medio sobre Botalón. Tercero Alegato, cuarto Dardo en el quinto Ray, después llegan Saint Voyager, Tío Fad el penúltimo y Spielberg número 7. Cierra el grupo. Recta final, Little Victor por el lado exterior, se viene a la delantera Juan Gris para el segundo lugar, para el tercer puesto con buen avance Tito Divo, a falta de 200 metros para la meta, Tito Divo a la carga contra el caballo Little Victor, también Priamo viene volando por fuera y el caballo para adelante por el centro de la pista, Priamo contra Little Victor, aquí está la llegada, dominando la carrera, para adelante, ganó para adelante. Sobre Little Victor. En el tercero Priamo, cuarto llega Tito Divo, el quinto para contrabajo, después Ganjuanchi. Más atrás lo está haciendo el number one, Kekatire, Wilcacuti, El Pavo, Lora Barrio y Los Tordillos, Juan Gris y Jimus, que cierran el grupo. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo.
Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. No olviden los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es @Ramón30G. Nuestro PIN del BlackBerry, para los que tengan por supuesto un BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM, aparece aquí en pantalla. Por allí les enviamos todos los días de programa el enlace para que lo vean en su dispositivo móvil. Aprovechen los que tienen Wi-Fi para que no gasten su plan de datos. Y la página pública de Facebook, que aparece acá también, Ramón Brito entre paréntesis el 30G, una página a la cual no tienen que hacer ninguna solicitud de amistad, simplemente los que sean usuarios de Facebook busquen esta página, tal cual como aparece aquí. Le dan clic al botón de me gusta y ya están en contacto con nuestros contenidos. Como siempre, un gusto compartir con todos en las diferentes redes sociales. El 5 y 6 Nacional comienza con una carrera para yeguas, ganadoras de una, que no hayan figurado segunda o tercera en sus últimas dos competencias. No es exactamente el lote de no figuradoras porque, bueno, pueden llegar cuarta, pueden llegar quinta. Y todavía pueden correr acá. Vamos a indicar a Volvoreta, por supuesto borrándole la última actuación a la pupila de Juan Carlos Pérez Abarrio, pero esta yegua en su penúltima lo hizo bien en este lote. La última carrera tendrá su explicación, pero la penúltima no fue mala y el lote tampoco es gran cosa. Esta yegua tiene chance acá. María Lequín, número 9, es una yegua que no lo estaba haciendo mal. Precisamente estaba hablando de este tipo de animales que llegan cuarto y quinto y pueden correr acá. Bueno, esta yegua tiene un cuarto y un quinto en sus dos últimas actuaciones, parte por fuera. Y la veloz Princess Knight, número 10, que tratará de unir salida y llegada, es una yegua que evidentemente tiene sus problemas, no es nada del otro mundo porque ha corrido 10 veces, ha ganado apenas una. Es una yegua que, repito, su única arma aquí es la velocidad. El 5, el 9 y el 10, carrera complicada esta de abrir la jornada válida para el 5 y 6. En la segunda válida voy a indicar a Princess Queen, número 2, va a ser la línea del 5 y 6 Nacional. Esta yegua cumple con esa característica que estoy siguiendo en los últimos meses en Valencia y en Santa Rita. En Santa Rita generalmente es más fácil para un caballo que va de la Rinconada ganar allá en el Zulia. En Valencia, no sé por qué extraña razón, a los caballos les estadísticamente hablando les cuesta ganar. No quiere decir que la cosa sea más difícil, sino que debe haber alguna razón. Yo pienso que es la adaptación al clima, a la pista, al cambio de alimento, todas esas cosas influyen, pero en Valencia el caso es más numeroso, es decir, que los ejemplares van de la Rinconada y no ganan en esa primera actuación en Valencia. Ya Princess Queen hizo esa primera actuación, se quedó en Valencia y va a enfrentar un lote, yo diría que no tan exigente, donde incluso el mismo Stu inscribió dos ejemplares más que me parecieran así como el jamón y el queso. Entonces yo pienso que Princess Queen debería ganar esta prueba. Una yegua que corrió con mejores en la Rinconada, yo pienso que esta es su hora de ganar. Me quedo con esta línea de Princess Queen número 2 en la segunda válida. La tercera válida, al igual que la primera del 5 y 6, es para estos ejemplares, en este caso los machos ganadores de una, que no hayan figurado segundo o tercero en sus dos últimas. Aquí voy a indicar a Luis Antonio, número 2. Este caballo, contrariamente a lo que hablé hace un momento, este debutó ganando en Valencia. Y ganó y pagó un realero. Después corrió en 1100 por el 1, no tuvo mayor suerte. Después llegó cuarto, una carrera, digamos, mejor. Y en este lote, pues obviamente, tiene mucho que buscar. Señor Cha César, repitiendo su antepenúltima carrera donde perdió apenas a cabeza, es un caballo lógico en esta oportunidad, el pupilo de Ismael Martínez. Y el 8 Blond Holly, un caballo que tiene una figuración que me parece importante, está contra Griffin Gate, Griffin Gate tresañero,
y él fue capaz de llegarle tercero. Después llegó quinto de Maraverí. La última carrera de repente no se la tomamos muy en cuenta, pero este caballo es peligroso por el tipo de carrera. Es una carrera abierta, es una carrera donde puede pasar cualquier cosa. Yo me voy a quedar con los números 2, 4 y 8 en esta tercera valía para el juego de 5 y 6. Y una vez más les recuerdo las etiquetas internacionales del código 3399 de las mantequillas del 30G. La etiqueta NY se activa a las 12 del mediodía con la información para Nueva York. Belmont Park, los dos Pick Four están allí en la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía, de miércoles a domingo. Y la etiqueta CAL se activa para Santa Anita a las 3 de la tarde, de jueves a domingo, con la información para los dos Pick Four. En ambos casos pronosticamos para el Pick Four. Como son dos Pick Four, pues pronosticamos para ambos Pick Four. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la mejor información internacional en el código ganador 3399. Recuerden suscribirse con el plan VIP para este fin de semana. Vamos por el desquite y creo que este fin de semana se ve bastante favorable. No olviden que ofrecemos 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Todo esto le llega a usted por mensaje de texto a su teléfono celular. ¿Quiere saber más de nuestra suscripción? Aquí en nuestra página web puede hacer clic en la imagen del plan VIP o, si quiere los números de cuenta, consulte bien sea nuestra página o el aviso de la página 45 de su revista El Hachazo Hípico. Plan VIP solo para La Rinconada. Por cierto, hoy viernes arranca la serie de campeonato de la Liga Americana. Kansas City, equipo que ha sido la sorpresa más agradable de la postemporada, contra el equipo de Baltimore, que luce bastante en su casa. Yo pienso que Baltimore va a ganar este primer juego. El duelo de picheo entre Tillman y Shields creo que favorece a Baltimore, y creo que Baltimore va a ser el ganador. Ya el resto de los juegos pues lo iremos comentando, si no en el programa, en nuestra cuenta de Twitter, como lo veníamos haciendo con las series divisionales. Hoy hay un solo juego, pienso que Baltimore debería abrir ganando en casa. Cuarta válida para el 5 y 6, una carrera para yeguas ganadoras de 2.700 metros. Classical Fly, número 1, ha corrido 3 veces en sus 4 últimas en la larga y lo ha hecho bien. Cuarta, primera, subida de lote tercera, es una yegua que sin duda alguna tiene chance acá, además de que lleva un buen puesto de partida. Di Paola, número 3, está ganando en serie, esta yegua totalmente transformada, es que llegó a Valencia. Esta sí ganó en el debut de Valencia, pero reapareciendo después de 9 meses sin correr. No solamente eso, ganó la segunda de la reaparecida, aunque hubo una pausa de casi 2 meses entre una y otra competencia. Y esta yegua es peligrosa porque definitivamente está corriendo y está ganando. Una que se vio muy bien en su última y mejoró bastante es Fructífera, número 6. Va a la tercera del ciclo y es bastante peligrosa la pupila del Bumba Caldeira. 1, 3 y 6 en esta cuarta válida para el 5 y 6. En la quinta válida tenemos una carrera de reclamo en 1.300 metros, caballos de 6 o más años. Y bueno, aquí van los chamitos Dandy Army, o el con Dylan, que son unos caballitos, pues unos potricos de 11 años nada más. Voy a indicar a Dandy Army, por supuesto, aunque no es el tiro ideal para Dandy Army. Dandy Army quizás sea el caballo más parejo de este lote, o el más consistente. Entonces, por supuesto, hay que indicarlo. El 4 Transhumante, un caballo que lo hizo bien contra Dandy Army en su antepenúltima, pienso yo que hay que tomarlo en cuenta. Y el 7, Safe Shoot, un caballo de 8 años, Safe Shoot, que va a correr en punta definitivamente. Él y Lord Orlandito van a hacer el gasto de la carrera, pero si este caballo Safe Shoot lo dejan correr franco adelante, se puede crecer hasta la raya, porque el caballo, a pesar de sus lesiones, a pesar de sus problemas, un caballo bien noble, ¿verdad? A sus 8 años, ganador de 16 carreras, y bueno, ahí está guapeando todavía este caballo Safe Shoot. El 1, el 4 y el 7 nos defienden en la quinta válida para el 5 y 6. En la prueba de cierre, usted va a enviar la palabra pote a la 3399. Pienso que por el tipo de carrera, la morocha puede rendir.
usted tiene que sacar su cuenta en ganadores, chequear las tablas fijas, ver cómo está el movimiento en el remate, para tener una idea de lo que pueda o no pueda rendir la morocha de cierre. ¿Dónde está la morocha de cierre? Ya usted lo sabe, en la palabra pote de la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Nuestra fórmula con Chantus Core número 3, caballo que reapareció y va a correr, vamos a decir que relativamente cerca de su carrera de reaparecida, un par de semanas. Sin embargo, este caballo, pues obviamente, un caballo que ha corrido con mejores, un caballo más rankeado, pues se hace indescartable, amén de que lleva un buen descargo. Gran Faraón, el 4, puede ser la sorpresa de la carrera, un caballo que también se ve beneficiado con la relación de handicap. Y Mr. Sortilegio, un caballo que sigue en este lote, viene de dos buenas actuaciones, un caballo peligroso este del San Remo. 3, 4 y 9, nuestra información en la última. Recuerden que uno de ellos es el pote de la 3399 y el otro es la morocha que acompaña al pote. Pote, pote, pote. Y eso es lo que usted va a enviar en la última de hoy. Pote, 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 al código ganador 3399. Y recuerden buscar la mejor proporción posible, bien sea en ganadores, bien sea en las tablas. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana sábado, carreras en la Rinconada. Y aquí estaremos, Dios mediante, con ustedes comentando, analizando y pronosticando cada una de las competencias en el hipódromo La Rinconada. Entre tanto, y como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y ya saben, los espero por aquí mañana en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz viernes para todos.